En gira de trabajo, el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, colocó la primera piedra de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Villa de Reyes, que fortalecerá el impulso que en materia de educación ha hecho la actual administración estatal. Posteriormente, en el municipio de Villa de Arista, el doctor Toranzo inauguró la primera feria estatal de amaranto y más tarde visitó el municipio de Venado, donde inauguró la primera y segunda etapa de la pavimentación del camino en tronque carretero Comunidad de Tierra Blanca y, de manera simbólica, la línea y red de distribución que llevará la energía eléctrica hasta los hogares en esta localidad. Sumar esfuerzos voluntarios, pero sobre todo presupuestos, para ir resolviendo de manera definitiva la problemática que aqueja mucho, sobre todo a nuestras comunidades rurales. Y le reitero la disposición absoluta de un servidor, de mi gobierno, de mi equipo de trabajo, para que sigamos sumando esfuerzos en bien en nuestra querida comunidad potosina. En la comunidad de El Charquillo inauguró una red eléctrica y simbólicamente 9 obras adicionales de electrificación, 2 con paneles solares y 7 acciones más de sanitarios ecológicos. Para finalizar esta gira de trabajo, también en Venado inauguró la pavimentación de la primera etapa de la Avenida Guadalupe y entregó 19 unidades básicas de vivienda.